¿Quieres verte como un peleador? Tienes que entrenar como peleador. Esto es Tap Out XT. Tienes que conseguirlo. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pop, pop! Entrenamiento extremo. No te alejas de un desafío. ¡Corres tras él! Tiene que ser ganado con sudor. Miren su antes y después. ¿Cargo? ¡Exploto! ¡Vamos! ¡No voy a rendirme! ¡Tú tampoco! Ganado con sudor. Este es mi muchacho Dave. Lo llamamos el sauna. ¿Y quieres saber por qué? Acondicionamiento y definición XT. ¿Están listos para ejercitar? Muy bien, vamos, Dave. Todos conmigo, chicos. Empecemos trotando. Esta es la única forma de empezar. Me gusta empezar trotando. Luego unas tijeras. Esas tijeras. ¿Cómo les va hoy, chicos? Bien. Sean, ¿cómo estás? ¿Listo para empezar el día? Listo. Eso es lo que quiero ver. Eso, con fuerza, chicos. Es un breve calentamiento divertido. Una mano abajo y la otra arriba. Hagamos unos círculos con los brazos. Háganlos girar. Calentar tiene que ser divertido. Oh. Eso. Calienten los hombros. Vamos a necesitarlos. Sí. Eso, vamos al frente. Otra dirección. Casi como si estuvieran nadando. Se siente bien. Y háganlo con fuerza. Un paso atrás, muy atrás. Vamos a hacer ejercicios de ingle. ¿Listos? Unos pasos adelante. Uno. Y dos. Y tres. Sigan pisando adelante. Les diré cuando terminen. Y ahora vamos a abrir la cadera un poco. Esto se llama acondicionamiento y definición XT. Lo vamos a lograr hoy. Con fuerza. Les quedan tres. Les quedan dos. Vamos a hacer juntos las últimas dos porque me gustan. Sigan en esta posición conmigo. Salten hacia adelante, girando los hombros hacia atrás. Abajo, salto atrás, salto ancho y giro los hombros otra vez. Todos conmigo. Tenemos que calentar bien. Síganme bien, Sean. Abajo, para atrás, salto ancho, Chris. Arriba. Y dos más. La última. Arriba y empiecen a trotar. Con fuerza. Todos conmigo. Las rodillas van más arriba en este momento. En casa, lleven las rodillas hasta arriba. Y tengan en cuenta que tienen los codos a esta altura. Vamos por unas tijeras. Vamos a darle emoción. Me siento bien con esto. Me siento bien haciendo esto hoy. Ustedes también. Les quedan cinco. 4, 3, 2, 1. Bien, todos tomemos nuestras ligas y continuemos. Lo primero que haremos son remos en cuclillas. Entonces, vamos a una posición ancha y a tomar nuestra liga de resistencia. Vamos a doblarnos para poner la espalda recta. Todos conmigo. Vamos a jalar en posición amplia. Vamos a jalar de frente, espalda recta. ¡Listos! ¡Conmigo, chicos! ¡Sean, estás listo! ¡Chris, estás listo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Bien arriba! ¡Homóplatos juntos! ¡Todos juntando los homóplatos! ¡Arriba! ¡Homóplatos juntos! ¡Arriba! ¡Y los homóplatos juntos! ¡Arriba! ¡Chris, flexiona un poco más! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Bien! Voy a revisar a mi chica Mary. Veamos cómo se sostiene. ¡Dóblate un poco más! ¡Muéstrales cómo se jala hacia arriba! ¡Y abajo! ¡Arriba! Y abajo, no se preocupen por las repeticiones. El tiempo es lo que cuenta aquí. Les quedan 5 segundos. 4. 3. 2. El último. Todos al piso, chicos. Explosivos. Lagartijas lado a lado. Se hace así. ¿Listos? Vamos, síganme. Se hace así. Ahora van a bajar. Luego a subir. Y luego vamos a un lado. Por eso, quiero que lo hagas a tu propio ritmo. Te quedan 30 segundos. ¡Listo! 3, 2, 1. Uno, a moverse. ¡Pum! ¡Pum! Hasta abajo, pecho y abdomen al mismo tiempo. Voy a revisar a mi chico Sean. Veamos. Sean, noten cómo Sean baja el pecho, el abdomen. El pecho, el abdomen. Las manos se mueven hacia los lados y regresa entonces. Sean, incrementa el ritmo. Muéstrales cómo se hace. ¡Pum! Y al lado. ¡Pum! Y al lado. ¡Pum! Esto es para obtener resultados. Deben moverse tan rápido como Sean. Les quedan tres. Les quedan dos. Les queda uno.
Tomen sus ligas. Y observen, vamos a hacer un remo de pie. Las rodillas no están juntas. Vamos a cruzar las ligas y vamos a jalar con los codos y a jalar cuando metan la pelvis por abajo. ¡Listos! ¡Arriba! Uno. Abajo. Muy cerca enfrente de nosotros y abajo. Vamos a subir manteniendo los hombros abajo y abajo. ¡Arriba! Vamos a revisar a Mary. Hay que hacerlo arriba y abajo. Mantén los hombros abajo. Te ves bien, Mare. Si sientes que es demasiada tensión, junta los pies un poco. Eso. A ver, hazlo así. Es más sencillo, ¿verdad? Yo sé que no lo quería sencillo. Ah, les quedan 3, 2, 1. Y aquí todos conmigo. Ahora vamos a hacerlo hacia afuera. Vamos a desarrollar los bíceps. Vamos a pegar los codos a las costillas. Muy bien, vamos. Contrayendo los bíceps. Suelte. Arriba. Bíceps. Suelta. Quiero que pienses en tus bíceps todo el tiempo. Muy bien. Suelta. Vamos. Vean los bíceps de Yupinko. ¿Dónde los conseguiste? Las chicas no tienen bíceps así. Miren este pequeño montículo redondo. Cristina, ¿a ti cómo te va? Vean cómo Cristina guarda los codos y... ¡abajo! El estómago plano. El abdomen participa. Les quedan 3. Les quedan 2. Les queda 1. Y tomamos las ligas. Los dos pies pisando la liga. Si es demasiado, usa solo uno. Entonces, dos pies para resistencia. Jalando hacia arriba, detengo sobre la cabeza. Y luego abajo, manteniendo los codos, no los muevas, solo jala hacia arriba. Bien arriba. Muy arriba. Trabaja los tríceps porque esa es la parte posterior del brazo. Los bíceps se ven bien, pero los tríceps hacen los brazos más grandes. Bien, hasta arriba. Eso es, Yupinko. No muevas los codos. Jala bien hacia arriba, hasta el techo. Noten cómo ella empuja hacia arriba y retrocede. Ella tiene el abdomen bien contraído y su pelvis ligeramente hacia acá. Muy bien ese abdomen, Yupinko. ¿Dónde lo conseguiste también? Mish. Eso, hasta arriba. Todo el camino hacia abajo. Te quedan 2. Y el último. Y tiempo. Tomen sus ligas. Vamos a empezar haciendo un solo remo en cuclillas. Chicos, si quieren incrementar la tensión, rodeen el pie con la liga. Prefiero más tensión, así obtengo mejores resultados. Ahora bajamos, espalda recta. Ahora van a hacerlo con un brazo solamente. ¿Listos? Vamos con remo sencillo en cuclillas. 1, 2, 3. Espalda recta. 4, 5. Contrae el abdomen. Eso. 6. 7, 8. Miren a mi chico Jason. Jason, corrige la espalda. Eso es. Cuiden eso en casa. Cuidado con arquear la espalda ligeramente. Asegúrate de que esté recta. Los glúteos se mantienen ahí. 3, 2, y 1. Hagamos lagartijas lado a lado, muchachos. En casa. Tienen que continuar. Aquí es donde se pone difícil. Estamos en ese punto, así que continúen. ¿Listos? Lado a lado con una pierna elevada. Abajo. Y regreso. Abajo. Y regreso. Pierna opuesta. Abajo. Regreso. Abajo. Regreso. Regreso. Abajo. Regreso. Abajo. Miren a Misha. No por nada es campeona mundial. Eleva una sola pierna y la posición es amplia. Misha, acelera un poco para que te vean. De aquí vienen los resultados. ¡Bum! Y de lado. ¡Bum! Y de lado. ¡Bum! Aquí está la campeona mundial. 3, 2. 1, vayan por su liga. Cruzando, chicos, haremos un remo de pie nuevamente. Eso. Tomen sus ligas, deben estar planas. Palmas de la mano, listos. 3. Una sola mano en vez de las 2. Listos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. 2. Y abdomen plano. Oh, hombros abajo. Cuidado con los codos. Doblen un poco las rodillas. Tengo que revisarme a mí mismo a veces. Eso es. Se ve bien, Sean. Se ve bien. Tal vez mejor que el mío. Tal vez debería entrenarme contigo. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. 2. Abdomen plano. Hombros abajo. Los codos van guiando. Tienen 3.
Tienen dos. Tienen uno. Chicos, quédense con su liga. De nuevo, si la prefieres más ajustada, dale una vuelta. Yo voy a darle una vuelta con un pie. Ajústenla. ¿Listos? Abrimos las piernas. Los vamos a hacer individuales. ¡Saquen ese brazo! ¡Listo! Ahora vamos por uno. Con fuerza. Dos. Con fuerza. Tres. Con fuerza. Cuatro. Con fuerza. Cinco. Sí. Sí, ya debes estar sintiendo el ardor en este momento. ¡Oh, sí! ¡Uy! Yo debería empezar a quemar los bíceps. ¡Oh! Abdomen contraído. El último. Y abajo. ¡Tríceps! Hicimos los bíceps, tenemos que hacer los tríceps. Ahora, una sola pierna. Pongan la liga alrededor de una pierna. Levanten la otra del suelo. ¡Paralelas! No es momento para apuntar con el dedo, es el momento de hacerlo paralelo. Chicos, jalen hacia arriba y luego van a presionar. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si quieren, saquen el pie para una pequeña elevación. Contrayendo el abdomen. ¡Oh, eso dolió! ¡Ey! ¡El último! Vamos del otro lado. Una pierna aquí. Eso es, con fuerza. Rodilla arriba. ¿Listos? Uno. Dos. Voy a subir la pierna. ¿Alguien también quiere subir la pierna? ¡Subamos las piernas! ¿Todos conmigo en casa? Si no lo están, está bien. Bájala y ponla en el piso. Estoy totalmente de acuerdo, pero quédate conmigo para que te ganes el descanso. ¡Continúa! Te quedan tres. Te quedan dos. ¿Ven? Hasta Jason ha tenido que bajar el pie, pero sigue sonriendo. Tres. Dos. Uno. Tomen un descanso, pero regresen enseguida. Tenemos trabajo que hacer. ¿Cómo te sientes, Chris? Sudado, mírame. Esto me gusta. Esto está trabajado. Hemos completado no sé cuántos minutos, pero vamos a completarlo. Vamos, hermano. Bien, chicos. Todos conmigo, vamos. Listos para continuar. De nuevo, vamos a cruzar la liga. Aquí. Espalda recta. Vamos a usar ambas manos. Vuelo inverso. Oh. Lo siento en mis hombros y... ¡Abajo! ¡Hombros! Y abajo. Si es necesario, junta un poco los pies. Y abajo. Asegúrate de hacer un movimiento amplio. Si tienes que moverlos juntos, está bien. Y abajo. Si quieres hacerlo más amplio, con un mayor impulso, asegúrate de hacer un movimiento amplio. Sean, ¿cómo te sientes? La espalda de Sean está recta. Más recta. Así está mejor. El error que se comete con esto es arquear. Sean, muéstrales cómo arquean la espalda allá en casa. Error común. Ustedes no quieren hacer eso. Aquí, espalda recta. Y levanta. Tres, dos, uno. Vayan por sus ligas, tómenlas a la mitad. Y ahora al piso. Ponla detrás de ti. Pon tu mano de esta forma y hacia adelante completamente. Me gusta este ejercicio. Trabajo los pectorales muy bien. ¡Listo! Vamos a empujar hacia arriba. Girando las manos. Bajen los codos de nuevo al costado. Van a empujar hacia arriba, rotando las manos. Bajen. Y empujen. Deben sentir esto hasta el pecho. Hasta los hombros. Yo lo siento. Continúa presionando. Voltea las manos hacia arriba. Voltéalas otra vez y los codos abajo. Volteen las manos. Las regresan abajo. Continúen. Les quedan 15 segundos. Chris, ¿cómo te sientes? Imagínate que mis dedos están ahí. ¡Listo! ¡Empuja! ¡Oh! Y abajo. ¡Empuja! Y abajo. Dame uno más, hermano. Eso es. Todos conmigo. Tomen sus ligas y de pie. La liga va en el pie que sientan más cómodo en este momento. Volteamos las asas hacia adentro, pulgares arriba. Van a hacer un pequeño empuje y presiona. Me gusta mantener los codos aquí. Doy un pequeño paso hacia atrás. Y abajo. Arriba. Y abajo. Trata de alcanzar el techo. Y abajo. Un poco de explosividad. Abajo. Empujen. Abajo. Empujen. Abajo. Abajo. Mantén la cabeza arriba. Barbilla arriba. Y ahora más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, Jay. Presionen las palmas juntas.
Palmas juntas. Eso es. Presiona. Ahora más rápido. 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 En casa, quédense conmigo. Sé que esto se pone difícil para ustedes. Tienen que aguantar ahí. Si quieren un pequeño descanso, estoy de acuerdo. Sean, muéstrales que es un pequeño descanso. Listo. Pequeño descanso. Ahora termina con fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y tiempo. Tomen su liga, chicos. Quédense con ella. Aquí. Eso. Lo que quiero que hagan es que tomen la parte de abajo del elástico, chicos. No la tomen por el asa. Tomen la de abajo. Así. Arriba, van a doblar, y abajo. Arriba, y abajo. Ambas manos, listo. Uno, abajo. Dos, abajo. ¡Oh! Deben sentir los bíceps. Ahora acompáñenme a ver a Diego. Tiene los bíceps más grandes de este lugar, pero no estoy seguro. ¿Lo comprobamos? Eso es, Diego. Enséñame cómo contraes el bíceps. ¡Oh! Él mantiene los codos al frente, como si tuviera un palo de escoba con él. Bien, arriba. ¡Arriba! Dame dos más. Uno. Creo que le hace falta una liga más pesada. Vamos a ver. Diego, te voy a dar una liga más grande. Quédense conmigo, chicos. Quédense conmigo. Vamos a hacer que Diego siente el ardor. ¿Listos? Con fuerza. ¡Ajá! Ahí sientes ardor. Codos al frente. ¡Eso es! A veces tienes que cambiar las ligas en casa cuando quieras sentir que quema. Si no lo sientes, tendrás que cambiarlas. Es la única forma en que tendrás resultados. Dame tres más. Uno. Dos. Y el último. Eso es. Bien, chicos. Todos conmigo, síganme. Vamos a hacer un círculo con la liga y a detenerlo con el pie. Después, vamos a hacer una zancada fuerte hacia atrás. Asegúrense de que están estables. Van a jalar y a usar los tríceps. Y jalando hacia atrás, miren cómo se hace. Muy bien, y luego hasta aquí. No es un bíceps, es un tríceps. Uno. Dos. Tres. Oh, ya lo siento en los tríceps. Cuatro. Cinco. Chris, ¿lo sientes en tus tríceps? Eso es. Miren esto. Tiene un gran tatuaje aquí, pero sobre un gran tríceps, hermano. Dobla la barbilla un poco, mantén la espalda recta. Eso es. Les quedan cuatro más. Tres más. Les quedan dos. Les queda una. Párense sobre la liga, chicos. Pies separados. Mírenme. Van a hacer con un solo brazo vuelo invertido. Estabilicen el abdomen y jalen con un solo brazo. Uno. Dos. Espalda recta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No se trata de contar los ejercicios, se trata del tiempo. Quédense conmigo. Si quieres descansar, toma un descanso. Si no, continúa. Y arriba. Deben estar sintiendo cómo quema. ¿Lo sientes, Chris? ¿Dónde lo sientes? Oh. Eso es. Tres. Dos. Uno. Tomen sus ligas. Les voy a enseñar algo. Unos golpes con la liga. Y aquí van, por la espalda. Si quieren usar una toalla en casa, se vería así. Postura de pelea. Solo aquí. Únanse, chicos, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Salto y cambio. Salto y cambio. Salto y cambio. Dos. Chris, muéstrales cómo lo hace un peleador. Salto y cambio. Hazlo con fuerza. Eso es. Salto, salto y cambio. Salto y cambio. Vamos, Mish. Salto y cambio. ¡Boom! ¡Ah! Miren cómo extiende Mish. ¡Boom! ¡Oh, oh! No me gustaría recibir un golpe de ella. Tres. Dos. Y uno. Tiempo. ¡Woo! Siento eso. ¿Alguien más lo siente? ¿Lo sienten en casa? Yo sí. ¡Ah! Apoyo en un solo pie, chicos. Vamos, decidan qué pie. Esta vez vamos a hacerlo con un solo brazo. Listos, 3, 2, 1, salten. Contraigan el abdomen. Estabilicen. Golpe. Tan explosivo como quieras hacerlo. En casa, si quieres acelerar. Oh, lo quieres hacer más despacio. Está bien. Mientras completes el movimiento. Oh.
Es casi como tocar con las palmas arriba, Chris. ¡Exacto! ¡Dame un buen golpe! ¡Ah! ¡Solo golpea! ¡Eso es! ¡Ahora más rápido! ¡Rápido! 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 ¡Quédense con nosotros! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos, Mayor! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¿Quién no siente eso? Deberían sentirlo en los brazos, deben sentirlo en el abdomen, deben sentirlo en todo el cuerpo. Por eso van a terminar marcados. Ahora, tomen sus ligas y estoy aquí con ustedes. Eso. Alternando, chicos, así. Por arriba y sobre el hombro. Mírenme hacerlo. Y abajo, codos hacia afuera. Miren cómo lo hago. Y abajo. Mírenme. Uno más. Y ahora ustedes. Vamos. Dos. Mantengan los codos al frente. No los pongan aquí, al frente. Eso realmente contrae el bíceps, porque es lo que estamos tratando de hacer, tratando de aumentar los bíceps y conseguir el estilo XT. Dos. Tres. Cuatro. Ay, aquí está mi amigo Sauna. Sauna, estás goteando por todos lados. Asegúrate de que realmente estás contrayendo. Contrae el bíceps aquí, hasta el hombro. Eso es. Miren eso. ¿Qué bíceps tiene? Muy bien, conmigo. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora vamos a cortar la distancia. Hagan un círculo con la liga, sujétenla. Eso es. Con un desplante hacia atrás voy a alternar los tríceps. Uno, dos, tres, cuatro. Espalda recta. Cinco. Fuerte la pierna de atrás. Seis. Siete, no vayan hacia adelante. Ocho, espalda recta. Eso es, muy bien. Más continuo, abajo. Atrás, arriba y abajo. Mayor sabe cómo se hace esto. Arriba y abajo. No muevas el hombro, Mayor. Arriba y abajo. Aquí vemos a Chris Lights Out Lyle. Eso es, hacia atrás. Estirando. Con Chris. Tal vez deberíamos llamarle a este video Estirando con Chris. Les quedan tres. Les quedan dos. Se ganaron su agua, pero vuelvan aquí rápido. Hagamos esto. Tomen agua. ¿Cómo estás, hermano? ¿Aguantando? Eso es, hagan los bíceps así. Así es como se logran marcar. Sí, estoy aguantando. Miren a este chico. Debe medir, no sé, como 1.90... pero tiene como 2 metros de bíceps. Miren esos brazos. Vamos a volver. Y además está bronceado. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa aquí? Hagamos esto. ¡Todos de vuelta! Sigan mi ejemplo. Voy a hacer esto más corto. Le voy a poner un poco más de tensión. Vamos a dejar la liga más corta ahora. Las asas a los costados de mis rodillas, así. Y al jalar, rotaré mis brazos hacia adentro. Luego voy a soltar. Roto mis manos hacia adentro. Y conmigo, jalan hacia arriba y roten. Espalda recta. Y suelten, jalando, rotando y soltando. Arriba. Roten y suelten. Empujen los glúteos hacia arriba. Arriba y rotando. Espalda recta. Arriba y roten. Quédense conmigo. Listos, vamos a darle más rapidez allá en casa. Suelten, arriba. Uno. Suelten. Dos. Suelten. Tres. Cuatro. Cinco. Listos. Uno. Y suelten. Uno, y suelten. Uno, y suelten. Solo tienes que rotar hasta aquí, Chris, aquí. Manténlos juntos, y suelto. Ahora más rápido, explota. Uno, dos, tres, cuatro. Los últimos cuatro lento. Uno, dos. Mare, Mare. Mamá Mare, ella está en forma como nadie. Dos, el último tiempo. Tomen su liga. Eso es. Paso atrás. Asegúrense de que está en el compás de sus pies. Mírenme, hay que hacer esto bien. Con fuerza. Inclinen ligeramente las asas. No quiero que hagan esto. Lo queremos hacer inclinado porque vamos a trabajar pecho y pectorales. ¿Listos? Vayan hacia atrás. Los brazos no pasan de la espalda. Vamos adelante. Y atrás. Lento pero a buen ritmo. Y adelante. Y atrás. Trabajen al mismo tiempo el pecho. Y suelten. Todos juntos. Suelten. ¿Listos? Exhalen. Inhalen. Exhalen. Ay, eso. Eso es, Mayor.
¿Dónde está Mace? ¡Mace! Aquí está Mace, en la fila de atrás. Bájalos un poco más. Recuerda, no quiero que hagas este error llevándolo por encima de la clavícula. Mantén las manos bajas. Eso. Pero dobla las manos aquí en medio. Eso es. Trabaja el pecho. Eso. Ese es mi muchacho. Él ya ha hecho 90 días de tap out. Y ha desarrollado los bíceps y el pecho. Una vez más, eso. Un poco más. Bien. Con más fuerza. Faltan tres. Faltan dos. Falta uno. Y ahora estiramos la liga. Las manos al lado de la cintura, ¿está bien? Así. Sacamos la cadera atrás de los talones, todos al suelo. Y cuando levantemos, explotamos. Hasta aquí y exploten. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Listos. Al piso. Arriba. Arriba. Cayendo. Cayendo. Y cayendo. Vamos. Tienen tres más y después voy a añadirle algo especial. Eso es, Sean. Dame dos más, Sean. Ahora, para el público en casa, si quieren añadirle algo especial, Sean, añade presión en el tope. ¡Listos! ¡Abajo! Acomodo, presiono. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Acomodo, presiono. Dame cuatro más. ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Denme tres! ¡Aguanten el abdomen! ¡Denme dos! ¡Denme una! Con ambas manos, todos en casa, pásenla por abajo de un pie. Ustedes escojan. Y aquí vamos. Salimos con el otro pie. Tomas la liga, la estiras. Vas a dar un paso lateral más fuerte. Apoya el codo en media luna. ¡Uno! Y abajo. ¡Dos! Suelten hasta abajo. ¡Tres! Y hasta abajo. ¡Cuatro! Bien abajo y arriba. ¡Cinco! ¡Eso es! ¡Ann, estás en forma! Mary, pon los glúteos un poco más atrás. Muéstrales cómo se hace en casa. ¡Una! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Suelten hasta abajo! ¡Tres! ¡Hasta abajo! ¡Cuatro! Les quedan tres. Dos. Suéltenla, vamos con el otro lado. No puedo andar por ahí con los brazos desnivelados. Trabajemos los dos brazos. Paso lateral. Y vamos. Arriba. Suéltalo. Quiero que los bíceps se relajen completamente y luego que los contraigas completamente. Sueltos por completo. Contraigo por completo. Chupinco, ¿cómo sientes esto? Se siente bien. Ajá, se ve bien, se siente bien. Es una combinación doble para ti. En media luna. Uno. Abajo. Dos. Suelten hasta abajo. Tres. Hasta abajo. Vamos por tres. Dos. Y uno. Todos al suelo. Vamos a apoyar las manos atrás. Llevamos este diamante acá. Vamos a caer. Cayendo. Y presiona. 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 Ahora, si eres Chris, muéstrales cómo se pone un pie en el aire y presionas. ¡Oh! Eso es. Y ahora, cambio de pierna. Dos. ¡Continúen! ¿Ya sienten cómo arde? ¡Miren qué abdomen! Este chico tiene abdominales, tríceps, piernas y fuerza de golpe. Quiero ser como tú cuando crezca. Dame tres, dos, uno. Y ahora tomen sus ligas, chicos. Quiero tener más tensión en la liga. ¡Redúzcanla! ¡Redúzcanla! A veces la liga se resbala en los pies. Pasa, a mí me pasa. ¡Redúzcanla! Vamos a alternar las manos ahora. Que quede corta. Van a jalar y rotar. Arriba y vuelta. Arriba y vuelta. Arriba, espalda recta y vuelta. Arriba, espalda recta y vuelta. Arriba. Estas son las ligas de resistencia, chicos. Pueden cambiarlas o pueden conseguir una más grande o una más pequeña. O pueden ser drásticos con la resistencia. Un poco más. Todos conmigo. Esto se va a poner más difícil. Listos. Denme cuatro explosiones. Listos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Cuatro, sigan. Uno, dos, jalen,
¡Jalen! 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 Todos conmigo allá en casa. Aquí es donde se consiguen los resultados. No estás en el sofá, no estás en tu zona de confort. Todos aquí con nosotros. Les quedan 4, 3, 2, 1. ¿Ya lo sienten? Eso es. Ahora, hagamos vuelo invertido. Vamos a trabajar en la estabilización del abdomen. Solo un brazo. Ajá. Y de vuelta. Solo un brazo. Y otra vez. Solo uno. Y que no suba de la clavícula. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Voy a hacer este completo con ustedes, solo porque me gusta este ejercicio. Y porque quiero un pecho más fuerte. Y no quiero que tengan un pecho más grande que el mío. Oh, ¿cómo te sientes, Sean? Estoy sintiéndolo. Tengo que dejarlo. Oh, Chris, ¿lo sientes? Eso, Mary. ¿Cómo estás tú? ¿Lo estás sintiendo? ¿Tienes que parar? Está bien si lo haces, pero si no, tienes que volver. Los cuerpos tap out no los regalamos. Tienes que conseguirlo. 3, 2, 1. ¿Con un paso atrás? Ahora vamos a hacerlo con un solo brazo, pero con presión. ¿Listos? Mírenme. ¿Bajando? Y bajen. ¿Listos? Movámonos con fuerza y libremente. ¿Listos? Tap out. Ven y trabaja esta ronda. 3, 2, 1. ¡Bajen! 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 ¡Oh, hi, Mary! ¿Cómo te sientes, chica? Muy bien. Miren a Mary. Empuja hacia atrás con los glúteos. Pecho de frente. Cabeza hacia arriba. ¿Quieren un cuerpo tap out como el de Mary? Será mejor que se ejerciten como ella. No está bromeando. Les quedan 3. Les quedan 2. Les queda 1. Y tiempo. Descanso. Tomen agua. Y vamos. Vamos. Mish, ¿estás lista? Sí. ¿Cómo se sienten allá? Bien. ¿Sí? Es increíble. Todos deberían hacer Mírense. Este entrenamiento. ¿Quién no quisiera un cuerpo así? Es una casa de locos. Gracias. Volvamos. Viene la última ronda más el ejercicio extremo. Así que vamos todos. ¡Vamos! Muy bien, chicos. Manos a los costados. Síganme en casa. Se trata de hacerlo así. ¡Arriba! 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 Realmente tienes que contraer. Debes sentir esto directamente en los bíceps. Ahora, sígueme porque voy a incrementar el ritmo. ¿Listos allá en casa? 3, 2, 1. Subo ritmo. 1, 2, 3, 4. Endurezcan el abdomen. Mantengan el ritmo con fuerza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No oscilen los brazos como chimpancé. Muéstrenles cómo se hace. Eso es, 3. Eso es. Buen trabajo. Mary, muéstrales cómo se hace. Continúen. Miren a Mary. Ella es mamá y está marcada. Enséñales cómo se deberían ver las otras mamás. Lucha para ser como Mary. Les quedan 3. Les quedan 2. Les queda 1. Todos al piso. Vamos a trabajar los tríceps otra vez. Ahora, en vez de sostener un pie, lo colocamos sobre el otro. ¡Uy! Esto va a doler. Van a pagar todo lo que deben con esto. Cayendo y presiono. Abajo. Presiono. Abajo y presiono. Abajo y presiono. Abajo y presiono. Les quedan 5 más. 4. 3. 2. Cambio. Al otro lado. Un cambio rápido allá en casa. ¿Listos? Cayendo. 1. 2. 3. En casa debes notar que un lado está más estirado que el otro. Si es así, es algo que definitivamente tendrás que solucionar trabajando en XT Yoga. Les quedan 5 repeticiones. 5, 4, 3, 2. Es momento de marcarnos con acondicionamiento XT. Hagámoslo. 1 y acompáñame. Vamos al piso en posición de lagartijas. Vamos a hacer como un remo allá en casa. Mírenme. Bajando y remo. Bajando y remo. Hagámoslo, todos conmigo allá en casa. Abajo, 1, con fuerza. Abajo, y sube. Abajo. 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 Miren a Sean,
Miren cómo baja el pecho y la cintura al mismo tiempo. Pecho y cintura. Sean, muéstrales cómo dar algo extra. Con más velocidad. ¡Boom! Arriba. ¡Boom! ¡Quemando! ¡Vamos! ¡Vamos a cansar a Sean! ¡Quemando! ¡Vamos! ¡Quema! ¡Vamos! ¡Lo ven! ¡Hasta Sean se cansa y está en la televisión! ¡Vamos! ¡Abajo y arriba! ¡Veamos qué tanto podemos presionar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Woo! Traigan su liga, chicos. Y ahora síganme. Voy a poner la liga por abajo del arco del pie. Me inclino. Y voy a inclinar la cintura. Espalda recta. Para atrás. Regreso. Bajo. Sostengo. Y abajo. Retrocedo. Bajando. Ups, me tropecé. Sucede. Usa ese dedo como un gancho si te vas a tropezar. Créanme. Ese dedo como gancho es lo que realmente te va a ayudar con esto. Bajando. Sostengo. Y arriba. Aquí realmente todo es sobre el abdomen, es sobre volar. Y abajo. Dos más. Dos buenas más. Uno. Y la última. Todos conmigo. Una más. Cámbienlo al otro lado. No puedo permitir que camines de lado. Estarías chocando contra las puertas todo el día. Ahora, apoyen bien el pie allá en casa. ¡Listos! Arriba y sobre. Y arriba. Separa los hombros cuando subas. Abajo. Y arriba. Separa bien los hombros. Wow. Miren, hasta yo tengo un lado más débil que el otro. Así es como esto funciona. El acondicionamiento y definición XT no solo te va a dejar marcado, también va a exponer tus debilidades, pero hará que corrijas esas debilidades. Así que acompáñame. El equilibrio me es difícil a veces, pero lo intento e insisto. Contraigo el abdomen, separo bien los hombros. ¡Oh, de vuelta! ¡Oh, se siente bien! ¡Oh! Se siente bien, pero ¿saben qué viene ahora? ¡El ejercicio extremo! Si quieres una liga más ligera, este es el momento para cambiarla. Yo la voy a cambiar. Liga más ligera. Oh. Tomen sus ligas más ligeras, chicos. Nos quedan 90 segundos de IS, YES y TES que se nos vienen encima. Sus hombros deben quemar aquí. Aquí es donde se saca provecho. Aquí mismo. Acondicionamiento y definición XT. Ejercicio extremo. 90 segundos. Conmigo. Y... Yeah. Aguanten. T. Háganlo juntos. Y. Yeah. T. Ahora con fuerza. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Todos conmigo. Uno. Dos. Tres. ¡Ay, esto me está matando! ¡Ajá! ¡Woo! Y. Yeah. Yes. 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 Oh. Oh. Tengo que descansar. Sigan, por favor. Woo. También yo quiero un descanso. Lo haré con una pierna. Quédense conmigo. Yes. 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 Continúen, les quedan 30 segundos. Acompáñenme, vamos. Sigan. Oh, vean cómo quema. Veo esas caras. Deben tener la misma expresión allá en casa. Les quedan 20 segundos. Vamos, Chris. Termínalo, Chris. Respira por mí, respira, respira, respira por mí. Tienen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Golpe mortal sorpresa! Uy. ¡Golpe de puño! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! Me siento tan bien después de esto. Vamos a enfriar. ¿Y saben por qué? Porque estirar es tan importante como la rutina. Todos conmigo, aquí. Estira el brazo completamente. ¡Oh! Eso se siente bien. Y si no... Levanta los codos.
Y entonces se va a sentir bien. Ahora vas a mantener eso. Ah. Esto, mis amigos, es acondicionamiento y definición XT. Y esto, van a pasar el brazo sobre la cabeza. Así es como van a quedar marcados. Eso, aguanten. Jalen realmente fuerte hacia abajo. Usa los tríceps. A la parte posterior del brazo. Sacude los brazos. Estira completamente al otro lado. Debes sentirte tan bien como yo me siento. Se siente muy bien. Deben sentir eso hasta el hombro. Aguanten. Esto es para que estiren bien. No es sobre la velocidad. Por arriba y atrás de la cabeza. Aguanten. Eso es. Saquen el brazo, chicos. Hicimos mucho trabajo de bíceps hoy. Estiren la mano. A esto le llamo el Lloyd. Lloyd tiene los bíceps más grandes que conozco. Y voy a hacer que los estire. Ahora vamos con el otro lado. Realmente asegúrense de sentir eso. Y ahora tomen las manos por atrás. Ahora, lo que quiero que hagan es que cuando presionen hacia abajo, quiero que jalen los hombros atrás. Deben sentir eso. Hicimos mucho, mucho trabajo de hombros. Ahora solo sacudan los brazos. Sacúdanlos. Es como si estuviéramos sacudiéndolos en una pelea. Chris, tú sabes cómo es eso, ¿no? Sacúdelos un poco. Muéstrales cómo los sacudes, cómo sacudes los hombros. Eso. Eso es. Así es como él enfría con Chris, el legendario Lights Out Lytle. Él es el hombre. Él es el mito. Este hombre tiene un puño que te deja inconsciente y no lo creerías. Gracias por acompañarnos. Te lo agradezco. Chicos, esto fue acondicionamiento y definición XT. Gracias por acompañarme y te veo mañana. ¿Están listos para unos abdominales tap out? Aquí están dos de mis muchachos favoritos, Ryan Bader y Cowboy Cerrone. Tengo a mi amigo Sam, que estuvo 90 días haciendo tap out. Vean sus fotos, el antes y el después. Vamos a comenzar. Ok, chicos, vamos a empezar con la espalda pegada al piso. Y los pies extendidos de esta forma, así en el aire. Si no sienten presión en su espalda baja, flexionen las piernas hasta sentir el trabajo. Extendemos las piernas, puños hacia arriba. Arriba. Uno. No dejen que sus hombros toquen el piso. ¿Ven cómo los míos no lo tocan? Hasta arriba. Quiero que contraigan el abdomen y que sientan el esfuerzo en esta zona. Eso es lo que quiero. Que contraigan y que sientan el esfuerzo. Quiero que presionen y que manden sus puños hacia arriba. Quiero que traten de alcanzar la punta de sus pies. No se detengan, les quedan 8 segundos. 4, 3, 2, arriba y sostengan. Manos arriba y puño derecho al lado contrario. 1, 2, hagamos una abdominal cruzada. Si sienten que su espalda toca el piso, flexionen las rodillas. Así. Sigan conmigo. Lo único que necesito que hagan es presionar. Sientan el esfuerzo en el abdomen. Mantengan el movimiento sin que los hombros toquen el piso. Suban bien. Volvamos al centro y sostengan. Mano derecha abajo y cruzamos el puño izquierdo. Hasta arriba. Quiero que sientan que el abdomen trabaja. Si pierden la postura, doblen las rodillas. Sigan. Hasta arriba, Cristina. Quiero que estires bien y que tu puño alcance mi mano. Eso es. En casa tiene que ser igual. Tienen que imaginarse que estoy ahí con ustedes y que lo están haciendo bien. Faltan tres, faltan dos, falta uno y regresamos a la posición inicial. Pies pegados al piso y espalda hacia atrás. Los brazos hacia adentro y estiramos hacia arriba. Pegamos los codos al cuerpo y hacia atrás, volvemos arriba. Tomamos impulso y tratamos de tocar el cielo. Y abajo. Arriba.
y abajo. Si tienen dudas de la posición de su cuello, imaginen que tienen su puño aquí, que tienen una manzana abajo y que la están sosteniendo. Si están muy abajo, no es una buena posición para ustedes. Sigan moviéndose, nos quedan 10 segundos. Como me gusta hacer abdominales, creo que podría hacerlos todo el día. 2, 1, y tiempo. Ahora con los brazos abiertos, los extendemos totalmente, trataremos de juntar las palmas, las llevamos al centro, pero parece que hay algo que impide que se unan. Y relajamos. Otra vez hacia arriba. Y relajamos. Arriba. Y regresamos. Repito, si la parte baja de la espalda no está trabajando, doblen las rodillas. Y regresen. Hasta arriba. Y regresen. Arriba. Y regresamos. Sigan conmigo. Y solo nos quedan 5 segundos. 4 segundos. El último. Y relajen. Lleven los pies hacia abajo. Un pequeño descanso, extendemos los brazos y volvemos a abrir. Piernas juntas sin tocar el piso. Ahora levantamos pierna izquierda, manos arriba. Y sostengan. Hacia atrás. Ahora la derecha. Y sostengan. Abajo otra vez. Alternamos piernas. Lo que quiero que se imaginen es que entre sus manos hay una fuerza que impide que puedan estar juntas. Necesito que trabajen en casa bien ese abdomen para que puedan quemar toda esa grasa. Miren cómo Cristina trata de unir sus manos, pero la detengo. Ese esfuerzo extra hace que quemes más. Cristina, ¿lo sientes? Vamos, intenta juntarlos más. Eso es. Y terminamos. Sé que Cowboy está aquí conmigo y sé que esta rutina es lo tuyo, ¿no es cierto? Muy bien, regresamos a la posición inicial. Recuerden, sin tocar con la espalda el piso y con los pies cruzados, tratamos de que el puño derecho toque el tobillo izquierdo mientras giramos el cuerpo y hacemos lo mismo del otro lado. Giren. 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 Soltamos el golpe y giramos del otro lado. Golpeamos y giramos. Golpeamos y giramos. Siempre que trabajen los oblicuos, asegúrense de girar bien. Giren, giren, giren. Golpe y giren. Cowboy, ¿lo sientes? Vamos, ¿ves todo lo que tienes? Estás sonriendo. Le encanta hacer tanto este ejercicio que hasta sonríe cuando lo hace. Nos quedan 3, nos quedan 2, nos queda 1. Abdominales y arco. Nos vamos a acomodar así. Volvemos a la posición inicial. Me gusta hacerlo en posición de pelea y contraído. Vamos. Golpeamos. Arriba. Arco. Arriba. No golpeen muy duro el piso. Golpe. Arriba. Contraigan los glúteos al hacer el arco. Y quiero que presionen hacia abajo mientras van hacia el frente. Contraigan los glúteos cuando estén arriba. Y quiero que compriman cuando vayan hacia adelante. Arriba y arco. Arriba. Golpe. Arriba. Contraigan mientras van hacia el frente. Arriba. Arco. Arriba, golpe. Arriba, les quedan 3 más. 2 más. La última. Y ahora, abdominales usando los codos. La única diferencia es que al subir con el codo, harán 1, 2, abajo, 2. 1, 2, abajo, 2. Mientras vamos subiendo, giro hacia un lado, giro hacia el otro. Giro hacia atrás, giro hacia el otro. Giro hacia arriba, giro con el otro. Sigan conmigo. Abajo y abajo. Volvemos arriba. Giro, giro hacia abajo, giro hacia abajo. Giro hacia arriba, giro hacia arriba.
Giro hacia un lado, giro hacia el otro. Giro hacia atrás, giro hacia el otro. Giro hacia arriba, giro hacia el otro. Sigan conmigo. Hacia abajo y abajo. Hacia arriba, arriba. Giro hacia abajo, abajo. Arriba, arriba. Les quedan tres, les quedan dos, les queda una. Terminamos, vamos con algo divertido. Dejemos los giros a un lado y vamos con algo divertido. La rodada a Vader. ¿Estás listo, Vader? Listo, un poco de diversión. Vamos hacia atrás y vamos a rodar hacia arriba. Y nos sostenemos y damos golpe, golpe y hacia atrás. Rodamos hacia atrás, regresamos y sostenemos. Golpe, golpe. Rodamos. Arriba, sostengan. Golpe, golpe. Vamos a ver cómo lo hace Ryan. Hasta arriba, golpea, eso es. Nos quedan 10 segundos. Miren cómo Ryan se contrae, comprimiendo el abdomen al hacer la rodada. Sube, se mantiene, va hacia atrás y luego los golpes. Uno, dos. Les quedan tres. Dos. Ryan está tratando de zafarse del ejercicio, ¿eh? Uno. Y tiempo. Y ahora vamos con una de mis favoritas. Las piernas hacia los costados. Así. Pies arriba. Básicamente haremos esto. Extendemos las piernas y las llevamos hacia un lado, sin tocar a pocos centímetros del piso. Subimos. Regresamos hacia abajo. Giramos al otro lado. Arriba y tocamos. Háganlo así. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Arriba y toquen. Toquen. Regresamos y giramos al otro lado. Miren a Brian. Brian, no conseguiste marcar tu abdomen sin hacer estas abdominales, ¿verdad? Brian va a girar hasta acá, estira hasta arriba y baja. Arriba, estirándose, y ahora baja hasta que sus tobillos toquen mis manos. Se estira. Les queda una más. No pueden marcar su abdomen sin trabajar la espalda baja. Vamos a ponernos en posición de Superman. Pecho al piso. Estómago. Cowboy, no te vayas a quedar dormido, ¿sí? Te necesito despierto. Vamos hasta arriba con la posición de Superman. Y quiero que pataleen con fuerza moviéndose así. Aprieten los muslos y contraigan los glúteos. Esfuerzo en la espalda baja, barbilla hacia el pecho y ahora codos. Eso es. Muevan los codos. Sigan conmigo. Sin esfuerzo no pueden marcar el abdomen. Sin trabajo en la espalda baja, no hay abdomen marcado. Así funciona. Si tu espalda baja es fuerte, tu abdomen estará fuerte. Les quedan tres. Les quedan dos. Les queda una. Sigan conmigo, muchachos. Ahora vamos a hacer unas abdominales triangulares. Pongan atención. Pies estirados. Cruzamos la pierna izquierda por encima de la rodilla derecha. Y aprieten. Relajen. Subimos de nuevo. Aprieten. Y relajen. Alternamos todo el tiempo. Aprieta y relaja. Van hacia el frente y aprieta con fuerza. Vamos a ver cómo lo está haciendo Brian. Brian, empuja. Lista. Todo hacia arriba. Y abajo. Vamos a esforzarnos. Hasta arriba y abajo. Cruza esa rodilla. Miren cómo se reduce la distancia entre el codo y su rodilla cuando va hacia arriba. ¡Vamos! Sigue así. Contrae. Bien. Nos quedan tres. Dos. Uno. Sigamos, muchachos. Allá en casa, vamos a la posición inicial. Flexionamos rodillas. Imaginen una pera de box. Vamos a divertirnos un poco. Tenemos tres peras enfrente. Vamos a subir. Golpeamos a la derecha y hacia atrás. Hacia arriba y al centro. Alternando hacia el lado izquierdo y abajo. Vamos, centro. Y abajo. Derecha. Abajo. Hacia arriba. Cristina, ¿cómo vas? ¿Ves? Esto puede ser divertido. Las abdominales son difíciles, aunque son divertidas. Hacia arriba, mantengan la frente en alto, como si tuvieran algo debajo de la barbilla. De verdad, piensen en eso. Les quedan 8 segundos.
Sigan conmigo. Venga, 7, 6. Esto se siente bien. Y ahora vamos a hacer un movimiento más difícil. Sigan conmigo, estamos llegando al final. Créanme, si no se dan por vencidos y continúan conmigo, van a tener este abdomen. ¿Saben que viene ahora? Un movimiento más difícil. Les queda un segundo más. Y tiempo. Aquí vamos, muchachos. ¿Están listos? Hay tiempo para un movimiento más difícil. ¡Vamos! Este es el movimiento más extremo. Vamos a estirarnos hacia atrás y vamos a tomar a nuestro oponente como si lo estuviéramos agarrando de su camisa y lo vamos a lanzar hacia un lado. Vamos a girar hacia adentro y con su antebrazo vamos a voltearlo mientras hacemos el esfuerzo en el abdomen. Así. Sostengan. Y regresamos. Del otro lado, agarran, giramos, antebrazo y aguantan. Y voltean. Lado izquierdo. Aguantan. Y giran, antebrazo y aguantan. Y voltean. Al otro lado. Aguantan. Y voltean. Arriba. Aguanten. Y volteen. Arriba. Sostengan. Y regresamos. ¡Sigan adelante! ¡Muy bien! Del otro lado y contraigan. Antebrazo y aguanten. Y volteen. Al otro lado. ¡Aguanten! Y volteen. Antebrazo, aguanten. Y volteen. Al otro lado. ¡Aguanten! Y volteen. ¡Arriba! ¡Aguanten! Y volteen. Lado izquierdo. Aguanten. Y volteen. Arriba. Aguanten. Y volteen. Arriba. Aguanten. Miren a Sean. Cuando se voltea hacia mí, no voy a poder moverlo. Miren la fuerza que hace. ¡Fuerza! No puedo moverlo. Arriba. Una más. Vamos. Una más, Sean, y paramos. Vamos, vean la fuerza que imprime. ¡Fuerza! Y tiempo. Posición de lagartija. Sacamos el pecho. Deben sentir su columna relajada. Hacia atrás. Posición de gato. Relajen el abdomen. Deben sentirse bien. Encorven la espalda. Y relajen el abdomen. De nuevo hacia arriba. Y nos sentamos. Y seguimos. Pies arriba. Estiramos hacia enfrente. Y cruzamos nuestra pierna sobre la otra. Les recuerdo que si siguen así, van a obtener los resultados. Vamos del otro lado. Arriba y cruzamos. Hagámoslo una vez más del otro lado. Vamos a intentarlo ahora así. Pongan su mano a la altura de los glúteos, justo así. Y vamos a girar. Chicos, estas fueron las abdominales Tap Out. ¿Quieren un abdomen marcado? Pongan este DVD y háganlo cuando el calendario lo indique. Una vez más del otro lado. Giren completamente. Atención, muchachos. Acabamos con unas intensas abdominales Tap Out. Hasta la próxima.